La crisis bancaria. A lo largo del tiempo se han dado diferentes tipos de crisis, los cuales han llevado a un estancamiento de algunas entidades o a una salida del mercado, el cual vamos a estudiar. Causas de una crisis bancaria. Encontramos al entorno económico. Es el conjunto de factores externos. Es un riesgo externo que no podemos controlar, por lo que el impacto en las consecuencias de una crisis puede ser fuerte. Otra de las causas es la mala gestión. Cuando no se establecen relaciones con otras áreas para la toma de decisiones, no se considera las opiniones ni los objetivos de cada área de la entidad. Y por último, tenemos a la ausencia de una adecuada política. Cuando existen debilidades en las políticas de crédito, reglamentos sueltos, no respaldados por la ley, no hay transparencia en la información ni en la gestión, o cuando existe un reglamento, pero no se hace seguimiento del cumplimiento. Efectos de una crisis bancaria. Si se observa una crisis bancaria, uno de los efectos va a ser el incremento en su coste de financiación, caída de los precios de los bonos, por ejemplo, de las acciones que han sido emitidas por los bancos, subida de los costos de asegurarse frente a posibles impagos, medido por el credit default swap o en casos extremos, el cierre del acceso a una o varias de sus vías de financiación. Las fuentes de financiación de un banco son los depósitos de sus clientes, el mercado entre bancos o interbancario, el mercado de capitales y su banco central, los cuales pues se verán afectados. Cuando se intenta identificar las conductas que han provocado esta crisis, se suele hablar de la codicia y la incapacidad para refrenar los deseos de éxito, riqueza o reconocimiento social. Hay que considerar la falta de fortaleza de algunos directivos que no reaccionaron por miedo a poner en peligro su carrera o su remuneración. Un factor muy influyente para una crisis bancaria son los riesgos sistemáticos, los que no podemos controlar y ponen en riesgo a la entidad si es que no se detecta a tiempo o no se tiene planes para disminuir el riesgo. Prevenir por medio de controles continuos, seguimiento de los resultados, son estrategias para que el impago del riesgo no sea fuerte.